Bien, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Bueno, acá con la Dirección de Género, la Dirección de Deporte, con nuestro Intendente Ricardo Alessandro, Camilo Alessandro. Esta es una conferencia donde vamos a ultimar algunos detalles y vamos a dar comienzo, si se puede decir, ya a dos días de lo que sería el curso de arbitraje mixto, tanto para varones como para mujeres, ¿sí? En el cual está su coordinador, su profesor, su... ¿Vendría a ser? Instructor. Instructor. Instructor de arbitraje, que ya en otra oportunidad lo ha hecho. Y bueno, la idea de todo esto, desde un primer momento, es trabajando codo a codo con género, es poder ofrecer, ¿sí?, esto que es tan importante como salida laboral, como profesional, ¿sí?, porque teníamos muchas inquietudes y fundamentalmente, por sobre todas las cosas, el mejorar el nivel de fútbol, tanto femenino como masculino, porque digamos que el fútbol femenino, si bien tiene una corta vida, ¿sí?, es mucho más nuevo que el fútbol masculino también tiene que seguir creciendo y tiene que seguir perfeccionándose y también aprendiendo, como hacemos todos día a día. Pero básicamente está apuntado, está armado como para que el fútbol femenino, que este último tiempo ha tenido tanto auge, tanto empuje, que se ha desarrollado tanto y que tenemos tanto fútbol femenino en nuestra ciudad, porque estamos trabajando mucho para desarrollarlo y hoy ya no solamente están las chicas de primera, sino que hoy hay su 15, hay su 17, y va a haber su 3 y va a haber otras categorías. Entonces, la idea con todo esto es que nosotros crezcamos y nos perfeccionemos, nos vayamos instruyendo sobre el reglamento para que, más allá de que haya árbitros que tengan la responsabilidad, ¿sí?, de dirigir partidos, ¿sí?, también tengan la posibilidad de tener una salida laboral más, que tal cual como lo vemos en nuestra ciudad y que hay una gran demanda, ¿sí?, de arbitraje para cubrir todo lo que tenemos en lo que es la materia fútbol, tanto infantiles, inferiores, fútbol femenino, primera, tercera, ¿sí?, y todo lo que se juega. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Belén para que cuente un poquitito, porque esto es un proyecto que viene de género y que venimos trabajando hace ya un tiempo largo y que también viene de la mano con esto un proyecto que es la iluminación de la cancha de fútbol detrás del polo en la cual estamos trabajando y que en los próximos días, ¿sí?, próximas semanas, estaríamos inaugurando. Así que bueno, Belén. Bueno, hola a todos, todas, ¿cómo están? Gracias por venir aquí. Bueno, para nosotros desde género, trabajamos un programa con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires que se llama Municipios por la Igualdad, y con ese programa decidimos continuar un trabajo que se empezó hace un tiempo, que es continuar acompañando el crecimiento del fútbol femenino, entendiendo que las mujeres también podemos ocupar otros espacios dentro del deporte, entre ellos puede ser el arbitraje, ¿por qué no? Ampliamos esa visión a que sea masculina y femenina el cupo de alumnos y alumnas, porque también entendemos que esta visión y esta manera de que queremos trabajar, de dirigir con un poco más libre de violencias o alejado de ciertas violencias, también tiene que ser para los varones. Como bien decía Guille, la violencia en el deporte, que es un hecho social, está bastante arraigada y hay que ir de a poco haciendo para, no sé si que desaparezca, pero para que aminore lo máximo. Con Dai recorrimos, Dai, la compañera Dai y Yamel, que son quienes estuvieron a cargo, aparte de nosotros dos, que somos como la cara visible, trabajando en el armado de esto. Estuvimos recorriendo los clubes, escuchando las necesidades principalmente de las mujeres del fútbol femenino. Y en eso entendemos que es importante desde la Dirección de Género armar esta escuela de arbitraje para la salida laboral de las mujeres y de varones también, que es súper importante, para garantizar que en esa formación haya lo que llamamos la Micaela, que es la formación para personas en perspectiva de género y
para respetar la identidad de género de las personas y acompañar esas, estos cambios que se vienen dando. Y también, y es súper importante, para nosotros como gestión municipal, el trabajo y la educación son los pilares que Camilo y Ricardo nos piden que laburemos, y esto me parece que es algo que une las dos cuestiones, ¿no? Que es formación, aunque no sea profesión, que no sea universitaria, y Salto tiene un montón de oferta para esta formación, es súper necesaria esta formación, y también con educación y con trabajo, perdón, que es súper necesario también en estos momentos en los que vivimos. Esa fue nuestra idea a la hora de generar este proyecto, unir dos cuestiones muy importantes que son el trabajo y la educación como paraguas de, esta, de nuestra gestión municipal, y en un lugar como el fútbol femenino, que es algo que venimos intentando fortalecer, reconociendo siempre que es un camino que viene de hace muchísimo tiempo, que nosotros solo lo empezamos a mirar de otra manera con Guille y a partir de ahí colaborando con recursos, pero que tiene su vida antes que nosotros y la va a seguir teniendo después que al menos nosotros dos. Y nada, hemos tenido reuniones, formación, trabajamos bastante con Néstor también, que va a ser el instructor, para que para poder llevar adelante una formación que sea profesional y que les permita a las personas trabajar. O sea que, por mi parte, eso. Bueno, Néstor ahora nos va a contar un poquitito cómo se va a desarrollar, que esto estaría comenzando el viernes, ¿sí?, a las 19 horas. Y ahora, bueno, acá el instructor Néstor Luna va a contarnos un poquitito. Buen día a todos. El tema va a ser así. Se va a trabajar básicamente en lo que es las reglas de juego. Se va a trabajar básicamente en lo que son las reglas de juego. Va a haber clases también de primeros auxilios. Y la idea es que uno va a transmitir todos los conocimientos posibles para que cada persona elija lo que quiera hacer. Después depende de cada uno, porque ser árbitro es un modo de vida, no es simplemente yo me pongo la ropa y voy a dirigir. Ser árbitro un poco te aísla hoy en la sociedad, porque la sociedad generalmente no está preparada para convivir con ciertos roles que a veces cumple cada individuo. Y la idea es que esta profesión se vea como, no sé, como cualquier otra. Y que es cierto, si alguna vez nosotros siempre fuimos un poco adelantados en este tema, siempre hemos tratado de incluir mujeres, lamentablemente creo que oficialmente estaba Soledad dirigiendo, Soledad Precone y Livia Quilici. Pero bueno, hoy quedó Livia sola y la otra era Nati Gil. Nati se dedicó al tema de la docencia y abandonó también. Pero no solamente la sociedad, sino también lo que es la profesión arbitral y futbolística, a la mujer le cuesta mucho. Y la idea de nosotros es que tanto uno como el otro tienen que entender que la mujer está en la sociedad para cumplir roles y que ya se ha puesto en marcha y nadie la va a parar. Hoy la mujer es mucho más capaz que el hombre. Yo, con muchas alumnas que he tenido, técnicamente eran superiores a los hombres y bueno, la idea es que la mujer tenga un rol en el deporte, no solamente en el arbitraje, también en el deporte. Y vamos a trabajar para eso. Yo creo que entre todos lo vamos a sacar adelante. Una vez que los chicos se reciban, es como toda profesión, es una pirámide que tiene una cúspide, después hay que seguir trabajando para que se mantengan en esa cúspide. Así que bueno, esperemos que todo el mundo entienda que esto tiene un objetivo para bien. Ok, entonces podríamos decir que la escuela de arbitraje comenzaría cuándo y cómo tienen que hacer para acceder a esas clases. Sí, las inscripciones están abiertas y vamos a inscribir hasta el mismo día, ¿no? Sí, hasta el viernes. Arrancamos el viernes a las 7 de la tarde en el polo deportivo. Y se va a dar durante todos los viernes hasta diciembre. Pero miro a las chicas que son las que saben bien la fecha. Nos están consultando el costo de la inscripción y también nos están consultando qué pasa a quienes no tengan la posibilidad de anotarse hasta el día viernes porque estén de vacaciones o por viaje, si lo pueden hacer después o ya no. Mira, con respecto a por ahí, los tiempos son manejables, no hay problema. No hay problema porque si no puede estar la primera clase, va a estar la segunda, va a estar la tercera. Dura todo el año. Esto es totalmente gratuito, ¿sí? Sí. Porque está bajado desde el municipio y de dirección de... con el Ministerio de Mujeres. Ministerio de Mujeres y bueno, es decir, y también nosotros somos los encargados acá de...
ponerles las cosas a disposición, la cancha de fútbol, el lugar para poder dar las clases y bueno, acercarle todo lo que está a nuestro alcance para que esto se pueda desarrollar. Con respecto a lo que dijo Néstor, voy a hacer voy a reforzar un poquitito. En todas las profesiones tenemos ingratitudes, en todas. ¿Sí? Esta es una profesión a lo mejor que está más expuesta, porque uno que ha andado mucho en el fútbol durante toda la vida sabe que si hay 50 personas mirando un partido de fútbol, hay 50 técnicos y hay 50 árbitros que se consideran técnicos y árbitros, y todos son opinólogos, ¿sí? Y a veces nos cruzamos esa barrerita y nos las agarramos con el más fácil, que cuál es, el árbitro, ¿sí? Que para sumo son 3 o son 4. Pero bueno, ese es un problema que después tanto el instructor como algunos profesionales van a tener que ocuparse de que aquellos que se reciban de árbitro sepan, ¿sí?, cómo asimilar esos reclamos, esas, por ahí todos nos equivocamos, todos somos seres humanos y podemos tener errores, pero lo importante es que toda aquella persona que se inscriba pueda tener una profesión como la de arbitraje, pueda tener trabajo, pueda trabajar y pueda mejorarnos día a día, porque también esto sirve para que aquellos técnicos, jugadores y esos conozcan cosas del reglamento que a veces desconocemos, y en base al desconocimiento protestamos, a veces en base a ese desconocimiento, ¿sí?, reclamamos, ¿sí?, pero no es porque lo hagamos de mala fe o porque seamos malos, es porque lo desconocemos, simplemente. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar, mejorar el deporte en sí, tanto el masculino como el femenino. Y otra cosa que me gustaría agregar, que esta no es la única acción que se hace para trabajar la violencia que hay en el fútbol. La Liga de Fútbol Femenino va a cursar notas a la Dirección de Género para trabajar ley Micaela en los clubes. También está la idea de poder hacer un encuentro o capacitar a árbitros y árbitras que ya estén recibidos. La idea es, por ahí uno muestra una pequeña parte, pero es una propuesta integral para poder trabajar de una manera más ordenada y para garantizar que sea divertido y que sea un poco más libre de violencia. Sí, con respecto a lo que preguntaron hoy, porque eso no lo contesté, ¿cómo se va a organizar la clase? Se va a trabajar, en las clases se va a trabajar lo teórico, pero la idea es trabajar con Classroom también, porque uno va adelantando las clases, el objetivo de la clase es que sea participativa. Porque la mejor manera de que al individuo le quede es con videos y haciéndolo participativo. Porque si no, el tema de leer reglas en un PowerPoint es medio monótono y se terminan aburriendo. Entonces yo creo que entre el diálogo y el cruce del ida y vuelta, el alumno va a aprender mucho más. Eso más o menos es como nos vamos a manejar. Y después se va a manejar con algunas clases de campo, donde se va a aprender lo que es el tema de desplazamiento y el uso de los banderines, el trabajo en equipo, porque yo les explico algo, un partido no lo saca el árbitro solo, lo saca el equipo. Hoy se habla de equipo arbitral, son 4 personas, 5, 6 y a veces en los mundiales hasta 8 personas. Así que bueno, eso más o menos es como nos vamos a manejar. Gracias. No, que bueno, aquel que está indeciso puede ir, probar, acercarse, ver de qué se trata, y bueno, no necesariamente después... Puede ser que va a ser árbitro. Claro, puede hacerlo alguien que no tiene intenciones después de arbitrar, ¿sí? Puede hacerlo alguien que es técnico de fútbol o es jugador y que quiere conocer más las reglas y que quiere estar más asesorado con respecto a eso. Entonces, está abierta para todos la invitación, es totalmente gratuita y se pueden inscribir hasta el día viernes antes de empezar el curso a las 19 horas en el Polo Deportivo. Muy bien, muchas gracias.